Bien, ahora para trabajar la primer manita, vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos a empezar con tono color rojo, ¿sale? Y ahora vamos a formar una, dos, tres cadenas. Vamos a meter acá y vamos a trabajar medio punto, uno, avanzo medio punto, dos, avanzo medio punto, tres, meto medio punto, cuatro, meto medio punto 5, meto medio punto 6, medio punto 7, medio punto 8, medio punto, ya tengo 2, 4, 6, 8. Una vez que estén los primeros 8, vamos a trabajar en el primer medio punto, que sería este, ¿sale? Vamos a colocar 1, sin cerrar la vuelta, vamos a tejer en espiral. ¿Sale? Vamos a tejer en espiral. Ahí ya tejimos uno. Bueno, pues ahí mismo metemos el punto de aumento 2. Volvemos a avanzar al siguiente medio punto 1. Ahí mismo colocamos el segundo. Llevamos 2. Avanzamos al siguiente 1. Ahí mismo colocamos el punto de aumento 2. Avanzamos al siguiente 1. Y luego colocamos 2. Luego 1. Y ahí mismo colocamos el punto de aumento 2. Luego colocamos 1 y ahí mismo colocamos el punto de aumento 2 y trabajamos ahora 1 y ahí mismo colocamos el punto de aumento 2, ¿sale? Y otra vez aquí colocamos 1 y ahí mismo colocamos el punto número 2 y listo, ¿sale? Y ahora acá ya tenemos 16 medios puntos. Si ustedes cuentan, ya tenemos una circunferencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a trabajar una vuelta, solamente una vuelta de 1, 1 en color rojo. 1, 1, 1. O sea, vamos a trabajar 1, 1. Sale 1, 1, avanzamos 1, 1, 1, 1, o sea que tienen que ser los 16, pero vamos solamente tejiendo 1 por cada medio punto de los que hay en la vuelta de abajo, sale 1, 1 y 1, ahí está, listo, ya quedó, y ahora aquí ya está la primera vuelta que estamos terminando de 1, 1, ¿sale? Aquí tejemos el último punto de la vuelta. Y ahora, ya que está aquí, vamos a cambiarla. Vamos a hacer el cambio a un tono. Bueno, le vamos a dar otra vuelta todavía porque está muy chiquito el cubito. Vamos a dar otra vuelta, está muy pequeñito. Vamos a dar la tercera vuelta. No, la cuarta. Una, dos, tres. La cuarta vuelta de otra vez de 1, 1. O sea, de 16 medios puntos, de 1, 1, sale 1, 1, otra vez 1, 1, listo, 1, 1, 1, 1, aquí vuelvo a colocar 1, 1, y vamos preparando el tono en color negro para poder darle un acabadito bonito acá, ¿sale? Vamos a dar una vuelta de tono negro, vamos preparándolo, ¿sale? Para poder anudar. Aquí vamos a terminar la vuelta, vean, la cuarta vuelta en tono rojo, listo. Bien. Y aquí está, punto número 16, listo. Ahora corto, dejo aproximadamente lo de un dedo, listo. Y vamos a anudar el color negro. Bien, ahora aquí ya tengo el tono negro. Deshago el último punto que tejí. Y anudo mi estambre de la siguiente manera. 1, 2. Y este último lo paso por arriba. Meto para acá. Saco acá. Agarro acá. Y detengo acá.
Listo. Ya quedó. Ahí está. Listo. Y ahora acá vamos a trabajar el último punto del color rojo. Meto, saco medio punto, meto, acomodo y saco el negro. Y otra vez voy a dar una vuelta en tono negro de 1-1. Y esta sería la vuelta número 5. ¿Sale? La vuelta número 5 la estoy dando de 1-1. ¿Sale? De 1-1, o sea, 16 medios puntos, uno sobre cada uno en tono negro. ¿Vale? Vamos a terminar esta vuelta y le vamos a dar la siguiente, que sería la vuelta número 6, también en tono negro para que quede bien, o sea, para que se vea. Porque si nada más le damos una, nada más va a quedar como chispeado el negro y no se va a distinguir tanto. Entonces le vamos a dar otra, que sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, sería la vuelta número 6. Acá metemos 1, nos vamos otra vez 1, 1. Y vamos preparando el tono color carne para trabajar lo que vienen siendo las vueltas que van a llevar descubiertas acá. Porque ven que eso creo que refleja como un guantecito que anda trayendo o algo así por el estilo. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar esta vuelta y vamos preparando el color carne para poder anudar y empezar a trabajar las vueltas de la mano. ¿Sale? Las que va a llevar descubiertas la manita, ¿vale? Aquí está, este va a ser el último punto, vean. Este es el último punto. Y ahora dejo un pedazo. Listo. Deshago mi último punto que tejí. Aquí está. Jalo mi tono color, quito el negro. Y jalamos el tono carne. Aquí está. Y aquí lo anudamos, el carne con el negro. Y otra vez, 1, 2, y aquí jalamos y listo. Metemos y sacamos, y ya quedó. Pero listo, aquí está, ya quedó el negro con el carne. Y ahora vamos a trabajar 4 vueltecitas en tono carne. ¿Sale? Ya acabamos a tejer la vuelta número 6. Acá se nos subió. Vamos a acomodarlo bien. No, miren, acá se me subió el lo que viene siendo el nudo a la parte del frente. Y entonces lo que tenemos que hacer es esconder ese nudo para que quede en la parte de atrás. Listo. Meto acá. Y jalo. Listo, ya quedó. ¿Vieron? Y ahora sí me voy 1-1. Y vamos a tejer 1, 2, 3 vueltas en tono carne. Con 3 vueltecitas va a quedar, ¿sale? Para que quede cortita la mano. Vamos a trabajar 3 vueltecitas. ¿Sale? Oye, sí, denle las 4. Denle las 4 vueltecitas. Y listo, vamos a tejer las 4 vueltecitas en tono carne. Y ahorita les enseño cómo va a ser el cambio. Vamos a trabajar, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta número 7 va a ser color carne, la 8 y la 9. ¿Sale? Son color carne. Y ahorita para la vuelta número 10 yo les enseño cómo va a ser el cambio. Pues con lo que grabes, ¿no? Sí. Bien, miren, ahora aquí ya tenemos este. Y acá ya terminé. Al final tejí 1, 2, 3, 4 vueltas en color carne. Bueno, pues ahora corto. Dejo este pedacito. Listo. Deshago el último punto. Aquí está. Listo. Y ahora aquí anudo el tono. Ahora voy a hacer el cambio al color blanco. ¿Sale? Del color blanco vamos a tejer 2 vueltas nada más. ¿Sale? 2, nada más. ¿Sale? Vamos a tejer 2 vueltas. Y ahorita les cuento el número de vueltas para que ustedes vayan tejiendo bien, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Vean,
Aquí del rojo tenemos la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta. Luego la número 5 es negro, la vuelta número 6 es negro, la 7 es color carne, la 8 color carne, la 9 color carne, la 10 es color carne. Ahora, aquí vamos a empezar a tejer la vuelta número 11, que va a ser color blanco, ¿sale? Aquí metemos uno. Y aquí metemos otra vez uno y sacamos el tono blanco. Listo. Y sacamos acá uno. Uno, acá uno. Uno. Y entonces vamos a avanzar una, dos vueltas en tono blanco, ¿sale? Y ahorita hacemos el cambio. Bien, aquí ya tejí una, dos vueltas en tono blanco, corto. Y voy a hacer el cambio al tono rojo, ¿sale? Vamos a hacer el cambio al tono rojo, espérenme, aquí está. Vamos a cambiar al tono rojo. Solamente es el cambio de hilo lo que vamos a tejer, ¿sale? Y vamos a tejer solo una vuelta en tono rojo, ¿sale? Vamos a tejer, vamos a anudar, aquí está, ¿bien? Anudamos, colocamos, dos, metemos por acá, listo, trabajamos, jalamos y cerramos. Listo. Ya quedó. Ahora aquí. Aquí vamos a trabajar el tono blanco. Vean. Uno. Y aquí metemos y sacamos el rojo. Y solamente vamos a trabajar una vuelta de tono rojo. La terminamos y ahorita les enseño el siguiente paso. Bien. Bien, ahora aquí ya terminé la vuelta en tono rojo. Ahora corto otra vez y vamos a trabajar el tono blanco. ¿Sale? Vamos a trabajar el tono blanco. Deshacemos el último punto. Y ahorita estoy repitiendo mucho el nudo para que quienes gusten aprenderlo a hacer, aprendan a hacer el nudo. Porque ahora lo estoy repitiendo una y otra vez. ¿Ya vieron? Jalo acá, meto acá, paso por acá. Paso por acá y listo. ¿Sale? Ya les enseñé, esta es la segunda manera, pero esta es la correcta. ¿Sale? Porque les estoy enseñando de otra para que se les haga más fácil, pero esta es la correcta. ¿Sale? Una vez que aprendan a hacer la otra, ya es más fácil que aprendan a hacer la correcta. ¿Sale? Aquí está. Y listo. ¿Ya vieron? Aquí. Jalamos y listo. Ahora sí. Ya quedó. Y ahora acá, jalo, saco medio punto. Espérame, ese ya no me deja. Aquí está. Y jalo ahora el tono blanco, uno. Y ahora me voy acá. Voy a tejer dos vueltas en tono blanco. Y ahora sí ya vamos a desaparecer en definitivo el tono blanco. ¿Sale? Solamente vamos a trabajar dos vueltas en tono blanco más. Y listo. ¿Sale? Esta y otra. Y vamos a terminar el tono blanco. Y vamos a pasar al tono rojo. Así que vamos a tejer. Vamos en una. Vamos a tejer otra vuelta blanca y listo. Bien, pues acá ya terminé lo que viene siendo las dos vueltas en blanco. Ahora lo que hacemos acá, cortamos. Listo. Y ahora sí, nos deshacemos del blanco en su totalidad. Deshacemos el último punto que tejimos. ¿Sale? Y ahora anudamos el tono rojo. Pero aquí, jalamos, metemos, sacamos, colocamos por acá arriba. Juntamos estas dos hebras, ¿vale? Luego subimos por acá, pasamos por atrás, subimos otra vez por arriba, jalamos por atrás, pasamos encima de las dos hebras, doblamos hacia adentro, jalamos. Listo. Cortamos acá y listo. Ahora, ¿cuántas vueltas vamos a tejer en tono rojo?
Dale, ahora vamos a tejer las del tono rojo, que van a ser las últimas vueltas que vamos a necesitar para poder ya tener lista esta mano. Entonces vamos a tejer un total de 5 vueltas de un punto sobre cada punto en tono rojo. Meto 1. Aquí vamos en la primera vuelta de 5 en tono rojo, ¿sale? Entonces vamos a tejer 5 vueltas en recto sin aumentos y sin disminuciones en tono rojo. Aquí llevamos la vuelta número 1, nos faltarían 4 más, ¿sale? Entonces a tejer se ha dicho cuando tengamos las 5 vueltas. Ahorita les enseño qué es lo que procede o qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Bien, pues acá miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en rojo. Bueno, pues aquí vamos a rematar ya la vuelta como tal, ¿sale? Entonces, en el último punto que vamos a trabajar, metemos punto deslizado, listo, y cerramos con 1, 2, 3 cadenitas, cortamos y ya luego escondemos este hilo, ¿vale? Ahora, ya que está esta manita, vamos a trabajar la segunda, pero la segunda ya no lleva la misma sintonía. Vamos a empezar ahora, vamos a empezar la manita. Va a llevar los mismos puntos, solamente que los colores van a cambiar. En vez de rojo, va a ser tono carne, ¿vale? Vamos a empezar con el color carne y vamos a empezar a formar cadena base, ¿sale? Una, y trabajamos una, dos, tres cadenas. Y en la primer cadenita que está acá, vean, en esta, vamos a colocar medio punto y tenemos uno. Luego colocamos acá mismo dos. Luego aquí mismo 3. Llevamos 3 medios puntos. Luego ahí mismo 4. Luego ahí mismo 5. Luego ahí mismo 6. Luego ahí mismo 7. Ahí mismo 8. Ya tenemos 8 medios puntos. Contamos 2, 4, 6, 8. Entonces metemos en este y colocamos medio punto 1. E iniciamos la segunda vuelta. ¿Vieron? Y ahí mismo colocamos el segundo, llevamos 2. Luego en el siguiente 1 y metemos ahí mismo 2. O sea, llevamos 2 por cada uno de los que hay. 1 y 2. Avanzamos 1 y 2. Avanzamos al siguiente 1 y 2. ¿Sale? Avanzamos al siguiente 1 y 2. Avanzamos al siguiente 1 y 2. Avanzamos al siguiente 1 y 2. Avanzamos al siguiente 1. 1, solamente 1 porque ya este ya pertenece al otro, entonces mejor lo deshacemos. ¿Sale? Ese ya pertenece a la tercera vuelta. Entonces, si ustedes cuentan los puntos de la segunda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 medios puntos, los que tenemos en la segunda vuelta de esta. Bueno, pues ahora vamos, ya tenemos estas dos vueltas. Bueno, pues ahora vamos a trabajar la tercera vuelta de 1, 1, ¿sale? Vamos a meter 1, avanzamos 2, avanzamos 3, avanzamos 4, avanzamos 5, avanzamos 6, avanzamos 7, avanzamos 8, avanzamos 9, avanzamos 10, avanzamos 11, avanzamos 12, avanzamos 13, avanzamos 14, avanzamos 15, avanzamos 16 y terminamos la tercera vuelta. ¿Sale? Aquí está la tercera vueltecita. Ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Vean, ya estamos en la tercera vuelta. Ahora hagan de cuenta que aquí, que esta es esta. Tenemos una, dos y estamos en la tercera. Vamos a tejer la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Vamos a llegar hasta la vuelta número 10 en tono carne, pero ya ahorita en recto. ¿Sale? Un punto sobre cada punto. Entonces vamos a tejer hasta llegar a la vuelta número 10. Vamos en la vuelta número 3, nos faltarían 7. Entonces vamos a llegar a la 10 y ahorita les enseño cómo vamos a hacer. Que en realidad lo que vamos a hacer es tejer una, dos vueltas en blanco, una rojo, una, dos en blanco y luego una, dos, tres, cuatro, cinco en rojo. Eso es lo que tenemos que repetir en esta manita.
Vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en tono carne. Como ya tenemos los puntos como se nos presentan hasta esta parte. Luego vamos a poner blanco, 1, 2 vueltas. Cambiamos a tono rojo, una vuelta. Luego 1, 2 en rojo, en blanco, perdón. Y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 en rojo. Y así es como tenemos terminada esta manita. Entonces ahorita la vamos a tejer y ahorita les muestro cómo me quedó. Bien, ahora sí, ya pueden apreciar, tengo las dos manitas con el mismo número de vueltas, pero como yo les comentaba al principio, le cambié la sintonía. En lo que estaba de rojo lo tejí en color carne, en lo que estaba de negro lo tejí en color carne y la carne igual lo tejí en color carne, ¿vale? Luego las dos blancas las tejí en blanco, luego la línea roja, luego las dos blancas, luego las cinco rojas. Y ahora ya las rellené y ahora aquí esta manita va a ir de este lado, ¿sale? Pero vamos a empezar a... bueno, yo voy a meter mi hilo de acá, ¿sale? Y voy a trabajar en esta. Listo, jalo acá, ¿no? Y ahora voy a meter acá la parte donde anudé, va a quedar así, ¿no? Y ahora vamos a trabajar de acá a acá, ¿vean? ¿Sale? Listo. Y nada más la estoy colocando como de cierta manera. No las estoy alineando ni nada de eso. O sea, solamente vamos a trabajar. Y voy a trabajar solamente en tres puntos para pegar lo que viene siendo mi manita. Vean, aquí estoy metiendo este. Y ahí mismo voy a colocar el punto. Voy a meter en el mismo lugar dos veces para unir. ¿Sale? Aquí está. Y ahora vamos a meter de abajo para arriba. Dejamos uno. Y metemos en el siguiente. Jalo. Y ahora meto en el siguiente, que sería este. Aquí meto igual. Y ahora meto en este. Y listo. Y ahí, ¿no? Ya quedó la manita. Ahora aquí nada más la aseguro otra vez. Y listo. Saco en lo rojo. Hay que sacar en lo rojo. Y ahora solamente utilicé dos puntos del tejido rojo del cuerpo para unir. Y ya quedó. Y ahí, ¿no? Ahí está. Ahora de esa manera, nada más tentativamente lo empareja. O sea, nada más, yo no le cuento los puntos si se dieron cuenta. Yo nada más me voy fijando que queden en la misma línea. ¿Vale? Mira, por ejemplo, acá ahorita. Este ya quedó. Y entonces aquí como que me doy una idea de dónde va a quedar. Y vean, por ejemplo, quiere que me meta yo otro punto por acá. De acá, ajá, voy a meter de acá y voy a meter de arriba, de abajo hacia arriba. Entonces meto acá y jalo acá. Y bueno, y subo para acá. Dejo uno de estos y meto hasta acá. Abajo igual. Y vuelvo a meter en el mismo punto. Saco de arriba hacia abajo. Listo, jalo y ya tengo el segundo anudado. Ahora dejo uno, meto en el siguiente. Listo, pero ahora meto de esta hacia acá, ¿vale? Y hay que acabar de anudar esta y ya con eso vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, me estoy dando cuenta que me hace falta un poquito más de relleno. Le voy a meter un poquito y ahorita ya se las enseño cómo acabo de pegarla, pero la voy a pegar igual que esta. Bien, pues acá ya me quedó lo que viene siendo el ya unidas las manos. Ahora vamos a trabajar lo que viene siendo el calzón, bueno, el chor. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a formar cadena base y vamos a trabajar en tono negro, ¿sale? Vamos a trabajar el cinturón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y aquí hacemos la prueba de que si ya le queda. Con 32, no, le queda muy apretado. ¿Sale? 32. Vamos a llevar 33, 34, 35, 36. Vemos otra vez. Y ahora sí, ya le queda semi justo. ¿Sale? Así, para que entre a la fuerza y se vea bonito, se vea justito. ¿Sale? Ahí está. Listo. Destorcemos la cadenita. Vamos a poner otras dos nada más. Una, dos. Y ahora sí. Cerramos la cadena. Vean. Aquí está. Cerramos la cadena. Aquí está. Listo. Aquí metemos. Metemos acá. Punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar con una. Dos cadenas, cargo, y en la siguiente cadena metemos medio punto cargado, cargo, a la siguiente cadena colocamos medio punto cargado, dos, ¿sale? Y ahora vamos a ir un medio punto cargado por cada medio punto, por cada cadena que hay en la vuelta anterior, medio punto cargado, uno, avanzo, a la siguiente, medio punto cargado, uno, avanzo, a la siguiente cadena, medio punto cargado, y vamos a ir un medio punto cargado, por cada cadena que hay de base, ¿sale? No se ve tanto porque es negro, pero ustedes nada más es, dense la idea de cómo se va a trabajar acá en la circunferencia. Y ahorita yo les enseño cómo vamos a seguir trabajando. Entonces vamos un medio punto cargado por cada medio punto, por cada cadena de los que hay en la base. Y ahorita les enseño cómo vamos a seguir trabajando, ¿sale? Entonces vamos a seguir, cargo, meto acá, medio punto cargado hasta terminar la vuelta. Bien, acá ya terminé la vuelta, puro medio punto cargado, y ahora vamos a trabajar lo que viene siendo acá. Vamos a cerrar la vuelta y listo. Tejemos una, dos, tres cadenas y cortamos. Y ahora, de los puntos que tenemos, que acá tenemos de la cadena base, los vamos a dividir a la mitad. Vean, tenemos, ay, ya se me olvidó cuántas cadenas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 cadenitas, ¿sale? 38 cadenas. Entonces, ahora sí, ya de acá, lo que van a hacer es que vamos a empezar primero 38. La mitad de 38 son 15, 15, 15, me faltaría que 15, 38, 38, serían, me sobrarían 3. No, 4, perdón, no, son 15 y 15 son 30, y 4 y 4, 8, entonces serían 19 puntos los que vamos a utilizar, ¿sale? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a colocar acá medio punto para la base y vamos a jalar acá medio punto, listo, medio punto acá, y ahora trabajamos acá, 1, llevamos dos medios puntos, acá metemos 3, acá metemos 4, acá metemos 5, acá metemos 6, acá metemos 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y 1, 19, 19, ¿sale? Bueno, pues ahora en este punto número 19,
Este que viene acá, vamos a meterlo, pero ya no lo vamos a... no, en este, perdón. En el punto número 19 lo vamos a meter en este, pero ahora hagan de cuenta que vamos a tomar el tono azul, este. ¿Sale? Vamos a tomar este tono azul y vamos a formar cadena base. Cadena base, listo. Y vamos a trabajar en el siguiente punto, en este. Vamos a montar el punto que nos viene. Es más, no lo vamos a montar. De aquí directo. Aquí jalamos este. Y sacamos y ahora jalamos el rojo. Jalamos medio punto azul. Y vamos ahora sí a terminar la vuelta en tono azul. ¿Vieron? Listo. Nos vamos a ir tejiendo un medio punto porque ya lo tenemos dividido. Ya sabemos que ya contamos los primeros 19. Entonces ya de los azules nos van a salir 19. Vamos a tejer esta vuelta hasta terminar y ahorita yo les enseño cómo la van a cerrar. Bien, ahora aquí ya está terminada la primera vuelta. Bueno, pues vamos a cerrar con punto deslizado. Metemos este. Acá en este primer medio punto. Metemos. Y ahora soltamos el rojo. Perdón, el azul. Y jalamos el rojo. Jalamos acá. Y el rojo lo dejamos que dé la vuelta en todo el contorno de lo rojo que hemos estado tejiendo. Si se puede un poquito más flojo, mejor. ¿Sale? Entonces aquí jalo y listo, ya quedó, ¿ya vieron? El rojo quedó en la circunferencia. Bueno, pues ahora aquí subo con una cadenita, jalo el azul para que me quede bien. Ahora meto en este, saco medio punto, uno, y así me voy, medio punto, medio punto. Y ahorita ya, aunque ya no los cuenten, ya es más fácil porque ya los tenemos determinados, ¿sale? Ya nada más vayan abrazando el rojo que también va a la circunferencia. ¿Sale? ¿Ya vieron? Vieron, vean. Yo lo que hago es que meto acá y el hilo lo dejo atrapado. Como es del mismo tono, pues queda grueso, pero no se nota el tono que estamos escondiendo. Y listo, aquí vamos avanzando. ¿Ya vieron? Uno, uno, uno. Y ahora, vean, ¿ya vieron? Aquí lo llevo. ¿Vieron cómo se ve? Bien bonito. Entonces ahora, ya que está esto, aquí... ya estamos llegando otra vez a la parte donde va el tono azul. Aquí meto el rojo, pero recuerden que acá ya no jalo el rojo, sino que aquí hago el cambio de tono al azul. Entonces aquí lo que yo hago es que vamos a jalar acá esto, ¿sale? Y lo voy acomodando de manera que quede en la circunferencia del azul. Jalo acá, lo saco acá y listo. Ahora jalo el rojo y empiezo con el azul y jalo y saco uno, ¿ya vieron? Y ya quedó el cambio de color. Y otra vez meto acá, uno, meto acá, dos, y así me voy. Y ya vieron, ya les enseñé el inicio y el cierre de cada color. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Se lo van a ir probando, van a ir haciendo esto, se lo van a ir probando a su muñequita que tengan acá. Vean qué chulada. Vean, aquí lo más lo vamos a ir metiendo. Y ya cuando ya lo tengamos listo, yo lo voy a dejar más o menos como de esta altura. Vean, para que se le vea el tipo ombligo. Vean, ¿ya vieron? Y entonces, de acá para acá, más o menos tentativamente, estoy en esta vuelta. Me dice que me van a faltar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tengo que darle llevo 1, 2 de este tono y 5. Tengo que dar como otras, van a ser 7, 8. Vamos a dar 8 y en la vuelta número 8 yo les voy a enseñar a cerrar ya el calzón. ¿Sale? Entonces vamos a dar 8 vueltecitas de esta manera que ya les enseñé. Y ahorita yo les enseño a cerrar el calzoncito para que ya quede el calzoncito de la Harley. ¿Vale? Entonces a tejer se ha dicho.